bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tati, quiero darles la bienvenida y darles las gracias por darle play a este video. Como lo dice en el título, hoy les traigo mi segunda propuesta de maquillaje para estas festividades patrias que se acercan el 15 de septiembre. Es así como muy, ya saben ustedes, chicas, que mis maquillajes no son expertos y no son para las chicas que apenas están empezando. Está muy fácil de recrear, así que si quieren ver cómo hacer este maquillaje en ustedes, vamos a empezar. Bueno, mis amores, como ustedes pueden ver, ya tengo mis cejitas hechas. Ya había pasado el corrector, así que estoy sellando este corrector con una sombra color vainilla. En esta ocasión estoy usando una de la marca Verónica Conti. Como primer tono de transición, vamos a utilizar la paleta de Bisú, Colores de mi Tierra, una que se llama Tamaulipas, y vamos a tomar el tono cafecito de esta paleta. Lo vamos a aplicar sobre el huesito de la ceja con una brochita para difuminar, haciendo movimientos como de limpia parabrisas o de arco hasta obtener la profundidad que ustedes quieran. Vamos a volver a tomar el corrector, lo vamos a aplicar con una brochita muy precisa, una que sea de lengua de gato. Esto lo vamos a aplicar sobre el párpado móvil con el fin de que los colores que vamos a poner sobre nuestro ojo se resalten mucho más. De nuestra paleta de la Sweet Peach de Too Faced vamos a tomar el tono que es como un verde claro, bueno, no es tan claro, es un verde, el color se llama Bless Her Heart. Y esto lo vamos a aplicar en nuestra esquina derecha del ojo. Una vez hayamos aplicado este tono en la esquina del ojo, en toda la mitad, vamos a aplicar el tono verde de nuestra paleta de Bisú, Colores de mi Tierra, Sinaloa, que es un verde un poco más claro, y lo vamos a aplicar en el centro del ojo y vamos a pasar luego la brochita de difuminar para borrar cualquier trazo marcado que nos haya quedado. Luego tomamos una sombra color blanco, yo en esta ocasión estoy usando la de Bisú también, esta es la de ocasiones, la que es novia. Tomo el tono blanco y lo aplicamos desde el lagrimal hacia donde está el tono verde y luego difuminamos para borrar cualquier trazo marcado que nos haya quedado. Vamos a delinear nuestro ojo, yo lo estoy haciendo con este delineador en forma de plumín, que a mí se me hace más sencillo. Delineamos muy bien el ojo, hacemos una colita más o menos delgada y esto lo vamos a hacer para poder aplicar nuestras pestañitas postizas y que se vea un poquito más natural. Vamos a pasar a la piel y en esta ocasión estoy usando un primer de la marca City Color, es buenísimo, nos ayuda a disimular mucho los poros y las pequeñas líneas de expresión. Y luego dejamos asentar un poquito el primer y después pasamos a colocar la base, en esta ocasión estoy utilizando la base de Milani, la que es 2 en 1, base y corrector, y la voy a difuminar con una brochita gordita, bien tupidita, a toquecitos para que no se nos arrastre el producto en el rostro.
Para definir más el rostro, vamos a hacer contorno en este día. Estoy usando un stick que es como más o menos el dupe del de NYX. Y lo vamos a aplicar en la frente, en el pómulo, en la nariz y en la barbilla. Y luego pasamos a utilizar el corrector para iluminar la zona de la ojera, frente, nariz y debajo de la nariz, un poquito como quien va hacia el arco de Cupido. Y pasamos a difuminar con una brochita muy tupidita. Es muy importante que sellemos estos productos que son en crema y voy a usar un polvo traslúcido de la marca HD Mineral Makeup para sellar lo que es el corrector. Entonces lo vamos a aplicar en poquito, chicas, no es necesario que apliquemos en gran cantidad. Con poquito tenemos para sellar el corrector que aplicamos en las ojeras, nariz y la frente. Y luego con un bronzer vamos a pasar a sellar el contorno que hicimos en crema. Estos son movimientos muy sueltos con una brochita como en forma de llama, de flamita. Y hacemos movimientos muy sueltos para que no quede tan marcado y volvemos a pasar. Sellamos igual sobre pómulos, frente, barbilla y nariz. Ahora con una brochita más pequeña vamos a aplicar el rubor. En esta ocasión yo estoy usando el que viene en la paleta de Bisú Novia. Sonreímos un poquito para que se salten las manzanitas y luego tomamos una brocha en abanico y aplicamos en las partes altas el iluminador, que también estoy usando el de la marca Bisú. Esto con el fin de que se vea como más glow, ¿no? Que se vea como más iluminado el rostro. A mí me gusta aplicarlo con una brocha grande en abanico. Cuando aplicamos en la puntita de la nariz, me gusta más aplicarlo con el dedo y con una brochita en abanico un poco más suelta, perdón, más pequeña, aplico en el arco de Cupido para resaltar el labio. Pasamos a los labios y en esta ocasión yo estoy haciendo mi delineado con un lápiz delineador de la marca MAC. Es un tono rojo, como un rojo borgoña, como un rojo intenso. Y luego paso a aplicar el labial, que en esta ocasión sí les quedo debiendo el nombre porque fue un regalo que me hizo una chica de una tienda y ya se le borraron las letritas, pero eso sí está lo que le sigue de bonito. En esta ocasión yo quise un labial así rojo muy intenso, pues para tener sobre el rostro los colores de la bandera. Pero si ustedes consideran que de pronto con los ojos muy coloridos y además los labios tan rojos, pueden usar un tono un poco más bajo que ese. Puede ser un rosa fuerte o el labio de abajo rojo y el labio de arriba de otro color para que se les baje un poco la tonalidad del rojo. Vamos a terminar los ojos, entonces vamos a tomar nuevamente nuestra paleta de Sweet Peach. Vamos a tomar la tonalidad verde que aplicamos en las esquinas de los ojos y con un pincelito plano lo vamos a poner a toquecitos muy pegadito de las pestañitas de abajo para darle como más profundidad a la mirada, ¿sí? Pasamos a aplicar máscara de pestañas. En esta ocasión yo estoy usando la de Rimmel London Scandalize. Y luego hacemos una línea, pasamos un lapicito blanco sobre la línea del agua para abrir aún más la mirada. ¡Tarán! Este es el resultado final.
de esta propuesta para las festividades de ahorita del 15 de septiembre. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que de pronto puedan recrearlo en ustedes. Ya ven, pues saben que mis maquillajes no son nada elaborados. Así que, bueno, pues yo los veo en un próximo video, pero no me voy antes de invitarlos a que me regalen sus deditos arriba, de que le den clic en el botoncito de suscribirse y que compartan el video para que más gente me conozca, ¿ok? Yo les mando un beso con todo mi amor y nos vemos en un próximo video. Bye.